a hablar hoy, como ya lo había señalado en las redes sociales, del turismo mezclado con la tecnología. ¿Cómo se puede explicar eso? Bueno, aquí están dos personas que nos lo van a decir de manera muy práctica. Uno es Orlando Osorio, creador de Soy Venezuela, y también Atilio Ferrando, también creador, en este caso, de esta aplicación particular que sirve para que usted pueda viajar por nuestro país y conocer muchas cosas. Bienvenidos ambos a Noticias Globovisión Tecnología. Gracias. ¿Cómo se mezcla esto? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Y de qué manera la gente puede, de forma práctica, tal vez, tener el turismo a su alcance, saber a dónde viajar, a dónde quiere ir, cómo informarse, a través, además, de la tecnología, de una aplicación particular? Bueno, este proyecto nace principalmente basándonos en lo que es el cliente céntrico. Nuestros propios clientes, que son principalmente personas entre 25 y 35 años de edad, están muy atadas a la tecnología y por lo tanto ahora quieren reservar sus experiencias no del método tradicional, visitando una agencia de viaje o haciendo una llamada, sino directamente desde su tableta, su celular y hasta por supuesto una computadora. Y más allá de eso, que los propios métodos de pagos también sean eficientes, nosotros estamos adaptando una plataforma de pago que ya está sonando bastante aquí en Venezuela, donde la gente con su tarjeta de crédito fácilmente va a poder reservar y luego disfrutar su experiencia. De su experiencia. En el caso, para dejar claro también, porque el término puede prestarse a confusión, en este caso la palabra es Soy con Z, C-O-I, no es Soy con S e Y, como suele entenderse particularmente, sino aquí y latina. En el caso de las personas con las que ustedes cuentan para trabajar, porque al hacer una aplicación de turismo, me imagino que ustedes tienen que estar informados de las posadas, de los lugares a donde se puede llegar, cómo logran hacer ese trabajo de plataforma de alguna manera para que la gente sepa que los lugares que ustedes están recomendando, en todo caso, o a los que van a tener acceso a través de la aplicación, son los más adecuados, son los mejores y van a tener un servicio de calidad. Eso es correcto, Derek. Tal cual, el trabajo duro es hoy, nos enfocamos mucho en filtrar todos estos proveedores, en buscar realmente proveedores de calidad que ofrezcan experiencias de primera y que la gente, cuando entre a la plataforma, le sea muy fácil buscar entre actividad y regiones lo que ellos están buscando, el viaje que tengan programado, algún sueño que tengan planteado entre su familia o amigos, muy fácil buscarlo, reservarlo y que estén seguros que lo que van a conseguir ahí son experiencias de calidad. En ese caso, ¿han podido tener el feedback del público, los venezolanos que ingresan a la aplicación, lo utilizan, van, realizan un viaje y se devuelven? Le han dicho, oye, mira, lo que vi en la aplicación, perfecto todo, funcionó de la mejor manera posible, me sentí cómodo o cómoda. En ese caso, ¿han podido tener el feedback directo o de repente muere allí una vez que utilizan el servicio, la persona viaja pero no les ha dicho nada? ¿Cómo se ha manejado eso? Bueno, eso es un tema muy importante. Actualmente la encuesta de satisfacción es una medición que tú tienes que hacer con todos tus clientes porque son ellos los que a veces te dan ideas que tú de pronto no tienes planteadas. Y es así, hemos recibido unas críticas muy constructivas. Qué bueno. Y es que dicen que la expectativa fue, o la experiencia fue mucho mejor de lo que nosotros tratamos de comunicarla. Bueno, todavía mejor. Entonces, en ese caso es aún mejor. Qué bueno. En el caso de posadas, hoteles, ¿tienen contacto siempre con todas para tener una base? Yo, pensando cómo puede funcionar esto, corríjanme ustedes si no es así, pero para tener una base de datos de manera que sepan exactamente qué pueden recomendar y qué no en ese caso. ¿Cómo realizan ese trabajo particular? Que ya señalado es arduo, pero particularmente ustedes mismos llegan hasta el sitio, hacen un trabajo de campo. ¿Cómo se maneja toda esa parte particularmente? Es correcto. Primero hay que aclarar que nosotros no agrupamos ni en posadas y hoteles. Okay. Nuestro fuerte son experiencias, actividades al aire libre. Sí. Okay. Estamos metidos en lo que es el sector del turismo aventura. Okay. Turismo aventura son actividades al aire libre, intercambio con los locales, con la cultura local y alguna actividad física. Entonces, como tal, eso es lo que buscamos de agrupar y, tal como dices tú, vamos hasta el sitio y, digamos, certificamos a este proveedor, certificamos la calidad con el que brinda el servicio. Si no podemos ir nosotros, va gente del equipo, colaboradores y embajadores de Soy, que van hasta el sitio, digamos, y buscamos varias referencias. No nos quedamos con uno, sino buscamos de repente gente también que de repente no conozcamos, pero que ya haya conocido esa experiencia, conozca el lugar. Claro. Y buscamos eso, de agrupar la mayor cantidad de información posible de cada proveedor. Claro, porque además, ampliando un poco la respuesta tuya, me imagino que ciertamente no se trabaja en este caso a través de la aplicación con hoteles ni posadas, pero sí hay empresas que se dedican a hacer actividades de turismo de aventura tal vez y de deportes extremos y otro tipo, porque de hecho he leído mucho sobre eso y entiendo que en cualquier estado de Venezuela, de repente sea escalar o cualquier otro deporte, está allí particularmente disponible y hay empresas que se dedican a ello. No, y se complementa muchísimo la parte de las experiencias y veces que ya tienes el hospedaje de repente. Un paseo. También lo agregan. Sí, un retiro de yoga en la Gran Sabana, en el Paují,
tiene ya el hospedaje de 5 días en una posada increíble, y eso es también parte de la propuesta, que la experiencia dentro de la posada sea igual que la misma actividad. Qué bueno. Recuerdo cuál es nuestra cuenta de Twitter, @tecnología_gb. Estoy atento aquí por si alguna pregunta quieren hacer a los invitados que tengo el día de hoy. Están hablando de Soy Venezuela, esta aplicación a través de la cual usted puede hacer turismo en nuestro país, en Venezuela, que hay bastantes actividades que realizar en el interior, contrario a lo que quizás alguna persona pueda creer. Sí se realizan bastantes actividades en el interior del país, y hay gente como ellos que están organizados para eso y para facilitar de alguna manera el trabajo de que usted pueda llegar a un sitio, ya estar informado y saber con qué cuenta o qué puede hacer si desea realizar particularmente algún tipo de actividad. Aquí, por ejemplo, pone Williams Martínez: interesante programa de calidad, felicitaciones a Soy Venezuela, el mayor de éxitos y buena suerte. Bueno, ya está allí, seguramente ha utilizado el servicio o lo irá a utilizar en todo caso. Cuando hablabas ahorita del tema del trabajo que hacen ustedes, ¿cuántas personas participan con ustedes? Porque me imagino que no son nada más los dos, sino que tienen un equipo de trabajo. ¿De cuántas personas se compone y cómo se han organizado para ello? Bueno, aquí los dos, Atilio y yo, somos ingenieros, civil y de producción, y por lo tanto, este es un proyecto que se basaba primero en un comercio, donde juntamos usuarios y proveedores. Luego nos apoyamos en la tecnología porque ya nuestros clientes decían que querían hacer reservas de forma eficaz. Y por último, había un componente de inspiración, donde en la parte de tecnología sin duda tuvimos que buscar un desarrollador. Por suerte es el hermano de Atilio, okay, un egresado de la Simón Bolívar, y es el que ha desarrollado nuestra primera página web y con lo que empezamos a probar nuestro producto en el público. Actualmente ya trabajamos con otra empresa que está en el Impact Hub Caracas, que es Starful. Ellos están desarrollando ya una aplicación mucho más robusta, y que es una plataforma web, y adicionalmente se está desarrollando una aplicación móvil. Vamos a incursionar ahí a ver qué tal nos va y qué nos dicen los clientes al respecto. Ok, aquí @RocAlberto me pregunta, ¿cómo se maneja el tema, que es una pregunta más importante, de la seguridad? De que no haya ningún tipo de inconveniente a la hora de realizar el pago, el procedimiento, de llegar al sitio, para que también le digan en ese caso cómo trabajan ese tema. Bueno, ya tenemos varios protocolos a la hora de hacer la reserva. Si le damos lo que son ya es una cuenta corporativa de una empresa, y digamos, está todo estos procedimientos de seguridad y de confianza para el cliente. Okay. Luego, en la parte de seguridad país, ahí sí somos muy honestos, no es mentira para nadie que estamos viviendo una situación un poco riesgosa ahorita en lo que es la seguridad. Y tal cual, como te digo, le somos honestos, y si te vas a la Gran Sabana, si te vas a lugares como Maturín, en los médanos de Coro, en el estado Falcón, Los Roques o La Tortuga, te darás cuenta que, digamos, Caracas de repente es un lugar un poco más peligroso, digamos. Tienes un poco de más riesgo estando acá que visitando todos los estados del país, los lugares turísticos. Y lo que se busca, por otro lado, también es por lo menos disminuir los riesgos. Hay formas simplemente de irte en caravana, irte con las baterías de tus celulares bien cargadas. Hay ciertas medidas que tú puedes implementar que sin duda van a disminuir los riesgos. Y bien, como decía Atilio, es una realidad, y los números lo dicen así, en el interior del país, sobre todo en los parques nacionales, el índice de inseguridad es menor que en las principales ciudades de Venezuela. Ojalá la inseguridad disminuya en todo caso también, no solamente en el interior, que es gracias a Dios menor, sino también en la capital, para que la gente pueda estar tranquila en todo caso. Estamos hablando con Orlando Osorio y Atilio Ferrando, creadores de Soy Venezuela.